Hola, quería aclarar un poco las noticias que han circulado esta tarde sobre que un equipo de salvados ha sido detenido en Marruecos y expulsado del país. Lo primero que quiero decir es que no hemos sido detenidos. Estábamos tomando un té en una terraza cuando se acercaron policías de paisano y nos preguntaron qué estábamos haciendo y nos pidieron la documentación. Les contamos lo que os voy a contar. Les contamos que habíamos venido para hablar y conocer a las familias de la gente que falleció en un taller textil aquí en el pasado mes de febrero, porque es un tema que nos interesaba conocer y, como hacemos siempre, antes de un reportaje, vamos a hablar con las personas que nos cuentan una historia para ver si realmente hay esa historia, si realmente hay hechos que permitan que nosotros hagamos un reportaje. Y el único problema que hemos tenido es que para venir a Marruecos a trabajar, a grabar, hay que solicitar un permiso. Como nosotros no veníamos a grabar ni teníamos equipo de rodaje, dimos por hecho que no teníamos que pedir ese permiso. Lo que nos informó la policía es que, siendo periodistas, aunque no vengamos a grabar, aunque sea hablar con gente, pues hay que pedir esos permisos. Una vez que nos lo aclararon, nos dijeron que nos traían al aeropuerto, que es donde estoy ahora mismo, el aeropuerto de Tánger, y que en el próximo vuelo nos iríamos para España. Así que esta noche ya dormimos en casa.